Inventario 16BE81749, corresponde a una camioneta Honda CR-V modelo 2008, color arena. Presenta daño en su costado izquierdo, daño en la parte frontal. También presenta daño en la parte superior del toldo, se encuentra abollado. Daño en la suspensión delantera derecha, se encuentra totalmente recorrida la suspensión. El rin tallado, la llanta se encuentra prensada y rota. En un momento pasamos a detalle. Pasamos a la parte frontal. Alcanzamos a ver la pedacería de su fase delantera. Se encuentra totalmente deshecha. Se encuentra totalmente dañada. Cuenta con los dos faros de niebla. Los dos faros de niebla se encuentran rotos. Se encuentran dañados. Alcanzamos a ver su condensador de aire acondicionado. Se encuentra totalmente doblado y roto. Su parrilla dañada. Su radiador doblado, la tolva y sus motoventiladores se encuentran rotos. Alcanzamos a ver el cofre totalmente abollado. Cuenta con su faro izquierdo, aparentemente en buenas condiciones. El faro derecho se encuentra totalmente deshecho. Su refuerzo de fase totalmente doblado. El marco radiador se encuentra totalmente dañado. Alcanzamos a ver el bastidor derecho, se encuentra totalmente prensado y doblado. La tolva interior y su larguero también se encuentran totalmente prensados. Totalmente dañado. Pasamos a la parte del motor. Alcanzamos a ver la parte superior del marco radiador, cómo se encuentra dañada. Cuenta con su batería, su caja de fusibles, su computadora, portafiltro de aire, aparentemente en buenas condiciones. Presenta fugas de aceite en la parte superior. Su rejilla superior se encuentra doblada y tallada. El módulo ABS, aparentemente en buenas condiciones. Su soporte de motor del lado derecho se encuentra roto. El motor se encuentra ligeramente caído del lado derecho. Su depósito de aceite de la dirección se encuentra roto. Pasamos a su costado izquierdo. Alcanzamos a ver que cuenta con daño todo su costado. Su salpicadera totalmente abollada. Las dos puertas del lado izquierdo totalmente abolladas y descuadradas. Se encuentran talladas. El parabrisas roto. El toldo del lado izquierdo se encuentra totalmente abollado. Su riel superior se encuentra roto. El espejo lateral izquierdo se encuentra roto. Cuenta con rines de aluminio del lado izquierdo, se encuentran tallados. Su rin delantero izquierdo tallado, la llanta un 40% de vida. Las manijas de las puertas se encuentran también talladas. El cristal de la puerta delantera izquierda se encuentra roto. Alcanzamos a ver la parte interior. Son vestiduras de tela color café, se encuentran sucias, desgastadas. El asiento delantero izquierdo se encuentra desgastado y sucio. Su sistema de airbag se encuentra activado. La bolsa de volante, la del tablero, la del lado derecho y la del lado izquierdo se encuentran activadas las bolsas. La camioneta es automática, cuenta con un módulo de estéreo original. Alcanzamos a ver las viseras, su toldo interior se encuentra dañado, se encuentra roto. La parte delantera cuenta con sus tapetes. Puerta trasera izquierda descuadrada, su cristal del faldón izquierdo se encuentra roto, su rin trasero izquierdo tallado, la llanta un 40% de vida, la calavera izquierda rota, tapa cajuela cuenta con los emblemas y letreros, se encuentran rayados, su calavera derecha en buenas condiciones. Pasamos al interior de la cajuela. Cuenta con sus accesorios, su llave de ruedas, su gato mecánico, su llanta de refacción un 70% de vida. Alcanzamos a ver el toldo, cómo se encuentra totalmente dañado. Las bolsas laterales, cómo se encuentran activadas. Los asientos sucios. Alcanzamos a ver el daño. Su faldón y las dos puertas del lado derecho se encuentran ligeramente rayadas. Cuenta con su antena, se encuentra completa. Su riel superior derecho en buenas condiciones. Su rin trasero derecho en buenas condiciones. Le llenta un 50% de vida. Espejo lateral derecho completo, la carcasa rayada, el parabrisas roto, su salpicadera derecha totalmente abollada, daño en la suspensión delantera derecha, el rin se encuentra tallado y doblado, la llanta prensada se encuentra rota. Alcanzamos a ver cómo se encuentra la suspensión totalmente recorrida. Se alcanzan a ver algunos componentes de la suspensión, la flecha de tracción dañada, su puente de suspensión delantero se encuentra totalmente doblado y roto.